Chicos y chicas, espero se encuentren excelente. Mi nombre nuevamente Diego Rendón de Casa Asesores de Negocios. Espero que hasta el momento, bueno, se la hayan pasado excelente. Estamos aperturando año, estamos viniendo a este 2019 con buena vibra. Espero que todos se encuentren excelente y que la hayan pasado de la mejor con todos sus seres queridos. El día de hoy les quiero comentar y les quiero hacer una aclaración súper interesante, súper importante acerca de los créditos a fondo perdido. Seguramente han escuchado este término en algún lugar y o por parte de un amigo, algún compañero o algún conocido. Los créditos a fondo perdido, pues bueno, quiero explicarles cuál es el enredo de este término porque realmente es un tanto confuso. Sabemos que existen los fondos perdidos y sabemos que existen los créditos. En este 2019 va a haber muchos cambios que precisamente van dedicados a los emprendedores y a los pequeños empresarios, a ese sector precisamente que se dejó en el limbo en estos últimos meses y que hay todavía un poquito de incertidumbre acerca de qué es lo que va a suceder. Bueno, yo les puedo decir que revisando el presupuesto de egresos ya tenemos los programas que se van a estar lanzando precisamente para 2019. Ya hicimos una transmisión previa donde les muestro todos los programas que se van a estar aperturando y de estos programas es importante que sepan que están fuera las convocatorias, están fuera todavía los subprogramas que se van a estar aperturando, entonces todavía no es definitivo, ya existen programas, ya tenemos un pequeño indicio de qué es lo que va a pasar, pero todavía no tenemos convocatorias aperturadas de manera definitiva, existen ya programas y subprogramas que como tal ya sabemos en qué época del año abren y ya sabemos cómo trabajan y algunos otros que se van a estar creando que precisamente les voy a estar comentando un poquito más adelante. Pues sería importante que sepan y que ustedes consideren que una cosa son créditos y otra cosa son fondos perdidos. Y de esto, pues el día de hoy traigo una aclaración precisamente para que todos, absolutamente todos, estemos en el mismo canal y sepamos de lo que estamos hablando. Vamos por ahí con la primera imagen. El término fondo se describe como uno de los tantos órganos que existen en México para incentivar sectores económicos del país. Estos fondos de gobierno o privados son reconocidos por las dependencias que se especializan en el sector económico en cuestión. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, si tenemos algún sector que vaya ligado a ganadería, pesca y agricultura, pues bueno, es reconocido precisamente este fondo por SADER o la anterior SAGARPA. Y así como ese, bueno, pues existen más dependencias, Secretaría de Economía, Secretaría de Desarrollo Sustentable y algunas otras como SEDATU y algunas más. ¿A qué va este comentario? Bueno, estos fondos precisamente están regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esta institución, esta comisión, tiene como tal la encomienda de revisar y regular estos fondos de inversión y fondos gubernamentales. Es importante saber diferenciar un fondo de un crédito. Un fondo es precisamente esa identidad, esa institución que se dedica a dar fondos esperando resultados a cambio. No necesariamente en estos fondos tendríamos que regresar el dinero. De ahí es donde viene el término fondos perdidos. Los fondos perdidos en algún momento se definió como un dinero que era del que era beneficiado, por decir una parte de la población, en la que se pudiera incentivar a un cierto sector económico y que hubiera un crecimiento y desarrollo en ese sector en específico. Estos fondos privados y estos fondos que son dedicados precisamente a fomentar estos sectores, pues tienen diferentes modos de operación. Cuando hablamos de los fondos perdidos, se habla de ese dinero que no se tiene que devolver, de estos fondos y subsidios. Al final se terminan llamando subsidios y les voy a contar un poquito más de historia un poquito más adelante, pero quiero que en este punto se queden con la definición de que un fondo privado es totalmente diferente a un fondo perdido y que la operación de un subsidio es totalmente diferente a los fondos perdidos y a los créditos. Como crédito entendemos, bueno, como crédito se entiende de manera convencional un dinero o un monto que tú solicitas a un tercero que en algún momento punto espacio tienes que devolver. Entonces, estos fondos perdidos son totalmente diferentes. Los fondos perdidos son incentivos que da gobierno federal para que puedas crecer y desarrollar proyectos económicos que busquen realmente generar economía social, inclusión y mejores indicadores financieros
de las finanzas, vaya, de las finanzas públicas. Al mencionar un fondo, se hace referencia a un proceso de fondeo por parte de terceros en diferentes modalidades de retorno de inversión o capital otorgado en estos órganos. Asimismo, los términos perdidos se conocen comúnmente como un fondo que no se paga y un fondo que no se devuelve. Entonces, hablando de un fondo, existen diferentes tipos de fondos que ya les comenté van ligados a los sectores económicos de manera específica, pero cuando hablamos de los fondos perdidos, se conoce como aquel incentivo de gobierno que no se tiene que devolver. Si ustedes quieren, en algún momento podemos comentar o hablar un poco más sobre los fondos y fideicomisos, que precisamente voy a dedicar un tema, una cápsula completa. Sería importante que me dejen en sus comentarios qué tipo de fondos quieren hablar, fideicomisos, de qué tipo de fideicomisos quieren hablar, para yo ahondar un poquito más en ese tema. Y bueno, el término crédito en este contexto en específico, créditos a fondo perdido, es mal utilizado debido a que el crédito tiene como finalidad precisamente ser devuelto y generar en un cierto periodo una ganancia adicional a un tercero. Por lo que estos créditos precisamente hablan de un crédito, de un monto que tú vas a tener que devolver en un momento o en un futuro o en un espacio. Entonces, cuando juntamos estos dos términos, un crédito y un fondo perdido, pues como te darás cuenta, ya choca precisamente estas definiciones. Entonces, en pocas palabras, fondo perdido, pues no tienes que devolver ese dinero, y cuando lo utilizas, cuando hablas acerca de créditos a fondo perdido, pues quiero decirles que ese término no existe. Existen los fondos federales que a partir de 2013 cambiaron su nombre. Estos fondos precisamente cambiaron a partir de 2013 porque se dio cuenta el gobierno federal que mucha de esta lana simplemente no se declaraba. No sabían hacia dónde se iba al final de incentivar determinado sector, determinada región o determinada empresa en específico. Vayamos a un punto, a un ejemplo en específico, ¿no? Al final, estos subsidios son descritos como una porción una de las partes involucradas aporta con la finalidad de llevar a cabo alguna actividad. Con estos subsidios, que de manera general se manejan las proporciones 50% la institución, 50% la empresa o el beneficiario, se busca como tal incentivar a pequeñas y medianas empresas, así como proyectos emprendedores que puedan desarrollarse, crecer, iniciar, incluso arrancar, para que puedan generar nuevos proyectos y se reflejen en la generación de empleos, incentivar nuevas actividades económicas, mejores salarios, mejores habilidades y capacidades del personal que labora para el proyecto, así como nuevos productos y mejores precios, servicios que aporten realmente a la economía social y financiera del país. En pocas palabras, hablamos de las finanzas públicas. Si bien fondos perdidos es un dinero que no se regresa, hablamos de que ahora la conversión a subsidios federales fue inminente. A partir de 2013, que quede claro, chicos, ya se cambió el nombre de fondos perdidos a subsidios federales, porque ya van una participación bilateral. Existe ya como tal esta necesidad de, pues, realmente compartir el riesgo en este tipo de proyectos. Si a partir de 2013 hablamos de una cantidad fuerte, porque lo vamos a ver un poco más adelante, prácticamente más del 45% de los proyectos nunca se comprobaron en años previos a 2013, creció esta necesidad de incentivar precisamente a que el gasto público se viera reflejado de una manera más transparente en este tipo de proyectos. ¿Y qué pasó? Bueno, pues empezaron a hacer los proyectos y los programas más transparentes, la rendición de cuentas empezó a ser más rigurosa, las reglas de operación ya hablaban acerca de penalizaciones en estos programas precisamente para fomentar la transparencia y mejorar el nivel de declaración, tanto de pago de impuestos como del gasto público. Entonces, en conclusión, los subsidios federales son apoyos económicos en porcentaje del valor del proyecto que no se devuelven en líquido como tal, pero sí se devuelven en una ganancia económica
para el país a través de incentivar la economía social, como ya les comenté, que es generar empleos, mejorar las habilidades del uso tecnológico, mejorar las aptitudes y las capacidades profesionales de cada una de las personas que labora en este tipo de proyectos, generar nuevos productos, mejorar cadenas de valor, generar un ahorro en todo tipo de tecnologías, mejoran la productividad, mejora energética. Todo lo que vaya ligado a un ahorro y mejora en la economía es el beneficio que busca el gobierno federal para este tipo de proyectos. Entonces, créditos a fondo perdido es algo que ya se dejó de utilizar, chicos. Fondos perdidos es algo que sí va implícito dentro de esta definición, pero el nuevo nombre son subsidios federales que van coparticipación 50% la institución y en algunos casos 50% el beneficiario. Esto depende obviamente del programa y depende de cada una de las convocatorias. Entonces, a partir de 2013, Secretaría de Economía ratificó que durante la existencia de estos fondos perdidos, más del 45% de los apoyos gubernamentales no se comprobaron en gasto, lo cual generó una nueva estrategia dividiendo la responsabilidad beneficiario-institución, como les comenté, para la comprobación de gastos y viabilidad técnica de los proyectos incentivados. De ahí el nacimiento de los sistemas vía internet, donde ustedes tenían que subir la información y llenar formularios para asegurar que la identidad, en conjunto con la información del SAT y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pudiera consolidar en una base de datos como fue el sistema emprendedor. Y asimismo, bueno, podemos hablar de registros que son necesarios, como son los registros RENIECID, como el SURI y algunos otros para SAGARPA y CONACYT. Entonces, bueno, ya lo tienen en la mira. Con esto, las sanciones descritas en las reglas de operación, así como vetos, sí existen vetos también para estos apoyos, porque si tú no compruebas adecuadamente tus fondos o si te gastas el dinero en algo que no habías estipulado en el proyecto, puedes tener una penalización de hasta 3 años de no poder participar en estas convocatorias federales. Por ahí tenemos muy buenos contactos en Secretaría de Economía que precisamente nos han comentado acerca de proyectos que no se han comprobado adecuadamente, de empresas que se dieron a la quiebra una vez recibido el apoyo. Ya hay acciones penales que se dirigen precisamente a estas personas que no comprueban adecuadamente sus recursos, y sería importante que sepan que pues sí puede terminar en una demanda que te puede causar problemas pues legales directos, ¿no? Como que vayas a la cárcel y pues penalizaciones por medio de Hacienda y Crédito Público. Entonces, bueno, ya lo conocen, ya lo saben, hay que leer las reglas de operación de manera adecuada. Que por cierto, aprovechando este pequeño espacio, existe un pequeño rumor acerca de los programas que no van a tener reglas de operación. Es verdad hasta cierto punto y es mentira hasta cierto punto. ¿Qué es lo que va a pasar? Las reglas de operación son meramente un documento que describe, en algunas veces público, que describe la manera de operar tanto de la institución como de los posibles beneficiarios de los programas sociales. ¿Qué va a pasar? Andrés Manuel ya ha comentado que van a existir programas que no van a tener reglas de operación. Eso es una verdad a medias. Y verdad a medias porque todos los programas tienen que tener reglas de operación. Si bien no son públicas, sí son internas de las instituciones para que los funcionarios públicos sepan qué procesos tienen que seguir para la dispersión de fondos y para la participación de estos mismos fondos, así como son las becas y como son algunos otros procesos que se han estado lanzando, como es la Guardia Nacional. Entonces, sí hay programas que no van a tener reglas de operación públicas, pero hablamos de los proyectos que son con becas, de los programas que van con becas y algunos otros incentivos que son apoyos directos por medio de extensionistas y por medio de algunos otros móviles o instituciones que van a estar precisamente visitando a pequeños agricultores, comunidades marginadas para poder dar estos incentivos. Entonces, esos son los programas que son los llamados distintivo AMLO, que no van a tener reglas de operación pública, pero sí tienen reglas de operación dentro de las instituciones. ¿Qué es lo que pasó? También existió un rumor en SADER acerca de que no va a haber estas reglas de operación. Ya se desmintió completamente por el titular. El doctor Villalobos ya comentó en una conferencia de prensa que las reglas de operación van a estar finalizando el mes de enero. Así como está SADER,
las otras instituciones gubernamentales tienen hasta la primera, como fecha límite estipulada precisamente en el presupuesto de egresos de la Federación, que la semana primero de febrero es la fecha límite para tener las reglas de operación listas y publicadas de los programas que se van a estar lanzando para 2019. No hemos lanzado nosotros el programa donde les vamos a describir todo esto porque estamos esperando que sea oficial. Una vez que sea oficial, podemos ya arrancar este programa especial donde les vamos a presentar todo el contenido que se necesita. Entonces, bueno, en conclusión, sería importante que ustedes se mantengan en la liga de este su canal, a través de YouTube, a través de Facebook con Cabina 11, estamos para servirles, y también a través del canal de Caixo Asesores de Negocios. Entonces, en conclusión, los créditos a fondo perdido, chicos, no existen, no se permitan ser engañados, porque los créditos, fondo perdido es algo y un crédito es otra cosa. Entonces, los créditos a fondo perdido como tal es una palabra digamos, un calificativo que no existe. Fondos perdidos cambian su nombre a subsidios federales, ya ninguna convocatoria te da el 100% de los proyectos, entonces ya como tal no es un fondo perdido. Pero si es un subsidio que te da una parte proporcional del proyecto y ya es en todas las dependencias, no es que les diga por ahí un cuate, oye, no, es que yo escuché que sí te dan el 100% y es que esta dependencia, no. De entrada les digo, no existe ya ninguna convocatoria o programa que te dé el 100% o el fondo completo para arrancar tu negocio. Ya es en una coparticipación o una coinversión que va en porcentaje, o sea, un subsidio. Entonces, ese es un subsidio federal. Entonces, créditos a fondo perdido, descártelo ya del vocabulario, no crean en esas notas, sería importante que lo consideren. Los créditos a fondo perdido están fuera. Y hablando de este tema de los créditos, también les comento, ya por ahí Graciela Márquez, la nueva titular de Secretaría de Economía, comentó que va a haber un fondo por medio del Fondo Nacional del Emprendedor de casi 659 millones en microcréditos que van a ser en créditos flexibles distribuidos a través de diferentes bancas comerciales como es Nacional Financiera y como es algunos otros bancos como es Banregio, que son los bancos catalogados que realmente apoyan a este tipo de proyectos emprendedores. Recordemos que en algún momento se realizó el programa PIL, que este programa, precisamente el programa de incubación en línea con la convocatoria 2.3, daba casi 250 mil pesos para proyectos emprendedores a través de una pequeña incubación que se realizaba en línea. Pues bueno, la expectativa de estos pequeños microcréditos es algo similar, pero existe una gran diferencia que ahora estos proyectos van a apoyar desde 300 mil pesos hasta 600 mil pesos para nuevos proyectos emprendedores. Asimismo, se declaró que estos créditos no tienen nada que ver con los nuevos programas que se van a lanzar para incentivar también al sector emprendedor. Se va a crear una unidad para la innovación y promoción donde se van a lanzar este tipo de fondos. Claro que nosotros vamos a estar involucrados en este tema y les vamos a estar pasando la carnita pura acerca de las convocatorias que van a estar activas. Se las vamos a hacer saber. Desmenuzadas todas y cada una de ellas. Entonces, bueno, aquí les dejo en la pantalla, les dejo unos pequeños, bueno, las instituciones como tal que dan créditos flexibles para desarrollo de proyectos. Hablamos de que podemos solicitar un subsidio federal en una parte de coparticipación y la lana con la que no podemos contar porque no tenemos liquidez o porque nuestra empresa está pasando por un mal momento o simplemente porque no nos queremos arriesgar y tener liquidez y dejar esa lana en el banco. Bueno, pues se pueden acercar con Financiera Nacional de Desarrollo, se pueden acercar con Nacional Financiera como tal, con Bacomex, que es precisamente fomento a la exportación, y FIRA. Nacional Financiera y FIRA en poblaciones, en estados menores a 2 millones en población, ofrecen créditos también flexibles con tasas menores, en algunos casos al 11%, que es mucho mejor que en una banca normal, para precisamente pequeños emprendedores, para negocios y de manera muy específica en poblaciones menores a 2 millones, Financiera Nacional y FIRA se dedican, bueno, también
Financiera Nacional de Desarrollo, dan apoyos a pequeños comercios, aunque no vayan dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Entonces, estas instituciones, estas bancas pueden apoyar sus proyectos si ustedes forman parte de estos estados. Entonces, denle un vistazo, pueden encontrarlo directamente en sus portales de internet. Entonces, manténganse en la liga, denle un vistazo a sus páginas web. Hasta aquí, créditos a fondo perdido, chicos. No existe subsidios federales, es lo que viene 2019, como pasó desde 2013. Entonces, cambiemos ese chip, por favor. ¿Sale? De mi parte, bueno, pues los invito a mi página web, ya saben, www.caiso.com.mx. Nuevas capacitaciones, nuevas fechas, vamos a estar por ahí en diferentes estados. Y descarguen mi aplicación móvil, ya por ahí está. ¿Qué van a poder encontrar en la aplicación móvil? Bueno, pues la aplicación móvil trae nuestros blogs, toda esa información carnita pura que la ven aquí en estas cápsulas. Bueno, pues también hay un blog que escribo yo directamente en mi página web. Léanlo, chéquenlo, dudas que tengan, déjenme ahí comentarios también en la misma página, pueden dejar los comentarios. Dejen comentarios en los videos también aquí abajito, déjenle ahí los comentarios. Y bueno, en esta aplicación van a encontrar el blog, van a encontrar en nuestras redes sociales y sobre todo el buscador de convocatorias. El buscador de convocatorias tiene toda la información de las convocatorias que aperturaron 2018 y las fechas tentativas, las fechas exactas, no tentativas, exactas, dónde se aperturaron estos programas y qué secretaría los aperturó. Adivinen qué va a pasar 2019. Bueno, pues cuando se aperturen estas convocatorias, las van a encontrar ahí. Si quieren enterarse de qué convocatorias están abiertas y van a estar abiertas en un futuro, descarguen la aplicación. Descárguenla y manténganse en la liga. Ahí van a ver el estatus abierto, van a ver qué programas, qué tipo de convocatorias, qué tipo de sectores apoyan. Y asimismo van a encontrar el documento físico para que lo puedan leer, para que lo puedan compartir. Entonces descarguen la aplicación, chicos, pueden encontrarla también en mi página web. Y si no, búsquenla en Play Store como Apoyos de Gobierno. Trae el icono de Caeso Asesores de Negocios, búsquenla, no se van a arrepentir. Compartan este video, síganos en todas las redes sociales y sobre todo denle un dedito arriba a Cabina 11, porque Cabina 11 tiene mucho contenido de todo tipo, cultural, musical. Por hace rato estuvimos por aquí con un tenor, entonces se van a divertir mucho. Pásenla bien, de mi parte es todo, que tengan un excelente día.